primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Juntándose ante el vuelo,
muy escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento! En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando.
cuerpo y escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Sin su nombre, anunciar de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra
el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil, pero Dios ha venido a escena y el Cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el hipito abierto. Cantar a Jehová, cántico nuevo, cantar a Jehová.
Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén. Vamos a dar inicio al compañerismo a la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo? Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios te bendiga a todos. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por acercarnos a ti, oh Padre. No es de nuestra propia voluntad, sino tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. Y al acercarnos, Señor, queremos continuar con este compañerismo tan glorioso que tú enviaste, Señor, en este último tiempo, Padre amado. Compañerismo que lo hacemos, Señor, creyendo de que tu palabra, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Tú obraste allá con Moisés, tú obraste con Enoch, tú obraste allá con Adán, oh Padre amado, Cipio, oh Padre amado, pero en estos últimos tiempos, tú, Hebreos 8, está en cumplimiento, que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos, Señor. Tú dijiste incluso a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, oh glorioso Padre Celestial. Cuando ha llegado este tiempo final, pues de estos terceros 2000 años, tú enviaste un misterio que estaba oculto a alguien que debía venir a abrir estos misterios, Señor. Ahí estaba Apocalipsis 17 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a su siervo, los profetas. Glorioso mensaje en este último tiempo, Señor. Razón que tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Entonces tenemos en la cena a Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan dice,
y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el tipo de Juan. Esa es la evidencia de Juan siendo la novia o Padre amado. Gracias, Padre amado, por habernos dado ese privilegio, por habernos dado esa gracia, Señor. Hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura de los mensajes tan gloriosos, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de tu sabiduría para entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de la lectura de los mensajes, Señor. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, te decimos muchas gracias, que seas bienvenido tú, oh Padre amado, en este compañerismo. Tú ya estás en la escena, porque tú enviaste esta palabra perfecta, Señor. Muchas gracias. Solamente te decimos amén, oh gloria, glorioso mensaje que tú enviaste, Señor. Unge, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre amado, a cada uno de vuestros corazones que estarán lecturando, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura del mensaje El Poderoso Conquistador, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 1 de abril de 1956 por el hermano William Mario Branham. Voy a lecturar los párrafos del 8 al 12. Párrafo 8. Una niñita pequeña sentada aquí, ahora. Ella es solo una niña. Sus padres deben guiarla. Después de un tiempo, ella crecerá y probablemente en su día ella progrese. Ella podría ser más inteligente que su madre ahora, ¿ven? Porque sigue ella progresando. Pero Dios es infinito. Él no puede cambiar. Él era perfecto para empezar. Él será el mismo al final. Él no puede cambiar. Entonces, cualquiera que sea su actitud hacia algo en la Biblia, tiene que ser lo mismo ahora. O él hizo mal de la manera que actuó entonces. ¿Ven? Entonces, él nunca tiene que cambiar. Entonces, antes de abrir su palabra, hablemos con aquel que le escribió. El Señor Jesús, mientras inclinamos la cabeza. Párrafo 9. Nuestro Padre Celestial, hoy es uno de los mejores días en la historia del calendario cristiano. Es el día de la resurrección. Oramos, Padre Celestial, que Él, quien está vivo hoy y vive para siempre, nos visite en estos próximos momentos de plática y oración por esos pobres que están enfermos y necesitados hoy. Humildemente te pido que nos perdone todos nuestros pecados y nuestras transgresiones. Nosotros hacemos mal, nos damos cuenta de eso, porque vivimos en un mundo malo con motivos erróneos, malos espíritus y emociones incorrectas. Pero, Padre, tú sabes todas estas cosas, así que estamos tan agradecidos de que tenemos a Jesús, que está sentado a la diestra de la majestad, para hacer intersecciones sobre nuestras confesiones de que estamos errados. Él prometió perdonarnos, y lo creemos y confiamos en Él. Toma la gloria del servicio hoy. Circuncida cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 10. En el libro de los Efesios deseo leer estas palabras. Me encantaría leer la palabra de Dios por esta causa. El libro capítulo 1, comenzando en el versículo 2.
comenzando con el 2, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído la de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia por los en los santos, y cuál la superimente y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y luego, en los evangelios de San Marcos, o más bien en Lucas, comenzando como en el versículo 25. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea a donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Que el Señor añada sus bendiciones a sus palabras. Párrafo 11. Si han leído suficientes escrituras hasta el punto que nos llevaría semanas y meses para siquiera llegar hasta la mitad del contexto de este texto. Pero mi tema esta mañana, el texto es el poderoso conquistador. Y ahora comenzamos donde lo dejamos, de la resurrección, donde demostró lo que él era. Hay muchos hombres que pueden hacer declaraciones. Ha habido muchos filósofos en el mundo: Buda, Mahoma, Confucio, muchos otros grandes filósofos. Todos hicieron declaraciones de que eran grandes personas, pero la muerte concluyó el asunto para siempre con ellos. Pero nunca ha habido un hombre fuera de Cristo que haya dicho: tengo poder para poner mi vida y volverla a tomarla. Y pudo probarlo. Párrafo 12. Ese es el mismo pensamiento del cristianismo, que incluso hoy en día, que cuando hablamos del evangelio, no tenemos que tomar rumores o algo histórico al respecto, porque se puede probar aquí mismo esta mañana que Jesucristo vive y reina y que resucitó de los muertos y está vivo para siempre. Después de 2000 años, él está tan presente como lo estuvo cuando caminaba en Galilea con sus discípulos, haciendo lo mismo, obrando los mismos milagros, mostrando la misma misericordia, predicando el mismo evangelio. Él no está muerto, sino vivo para siempre. ¿Cuán felices debería hacer eso los corazones de los cristianos hoy? Al saber que no es una filosofía curiosa la que entendemos, sino que es el poder de la resurrección del Señor Jesús. Amén.
Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 13 al 18. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Poderoso Conquistador, párrafo 13. Y como el gran San Pablo dijo en sus días, siendo el único educado entre los discípulos, dijo, no he venido a vosotros con excelencia de palabra o la sabiduría del hombre para que su fe confiara en tales cosas, pero dijo, vengo a vosotros con el poder y las demostraciones del Espíritu Santo para que su fe descanse en Dios, algo con ese fin. ¿Cómo nos gusta eso? Y saber que lo mismo que Pablo predicó en los días posteriores a la resurrección de Cristo es lo mismo hoy y puede ser probado ahora mismo. Pruebas infalibles de que Jesús está vivo hoy. 14. ¿Qué día tan maravilloso debió haber sido para Cleofás y su amigo? Era una hermosa mañana de Pascua, la primera mañana de Pascua, con el corazón destrozado, mientras avanzaban por el camino. La Biblia dice que eran hombres ignorantes y sin letras. Sus apóstoles lo eran. Es posible que no hayan sabido mucho sobre botánica. Es posible que no hayan sabido mucho sobre matemáticas o álgebra o algo por el estilo de nuestra educación moderna. Es posible que no supieran mucho sobre eso, pero ellos lo conocían a él. Y eso es lo principal. Conocerlo a él es vida. Recuerde eso. Amigo cristiano y amigo pecador, conocer a Cristo es vida. Mucha gente va y aprende un catecismo. Ellos piensan que eso es la vida. Mucha gente va y aprende la Biblia. Ellos piensan que eso es la vida. Mucha gente conoce la doctrina de su iglesia. Ellos piensan que eso es la vida. Todas esas cosas son buenas. Pero conocerlo a Él personalmente como su Salvador personal e individual, eso es la vida. Y eso, y solo eso, conocerlo a Él. 15. Es bueno conocer su catecismo, es bueno conocer sus libros, es bueno conocer su doctrina de su iglesia, pero todo eso es una actividad secundaria. Pero conocerlo a Él es conocer vida, y tener vida es conocerlo a Él. Porque el que oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús hizo esas declaraciones y esas son palabras que después de que ya no haya más luna y estrellas, esas todavía, esas palabras seguirán vigente y tan poderosas como lo fueron el día en que Él las habló. Sus palabras no pueden fallar. 16. Ahora, si escuchan con atención, en esta mañana de Pascua, a medida que iban, ellos estaban con el corazón destrozado. El hombre en quien habían confiado, el que ellos pensaban que iba a ser el Salvador de Israel, aquel en quien habían confiado que sería el rey venidero, había sido miserablemente maltratado, muerto, crucificado, sepultado, y un sello puesto sobre su tumba con un desafío de una guarnición romana, que de tocarlo alguna vez o la pena de toda Roma recaería sobre eso. Y si algún hombre rompía ese sello, moriría de inmediato. María, su amada madre, aunque ella se paró y lo vio ser desnudado ante la gente, golpeado hasta la médula, huesos en sus manos, separados por los crueles clavos romanos. Todas estas cosas y deshonrando, y lo escuchó gritar por misericordia mientras moría pensando, seguramente que ningún hombre de ese calibre podría morir así. 17. Pero Dios obra todas las cosas para bien. Él tenía que traerlo a eso, como dije esta mañana, como pudieran tener confianza en que sus seres queridos resucitarán de la muerte, si solo tuviéramos a Enoch, quien fue trasladado, Elías, que regresó al cielo en un carruaje. Si solo los tuviéramos a ellos, seríamos miserables. Pero este hombre murió. Él murió hasta que el sol supo que él estaba muerto. Murió hasta que la luna y las estrellas supieron que estaba muerto. Él murió hasta que todo en la tierra y el cielo supo que él estaba muerto.
para que muriera la muerte de cada mortal que haya vivido. Porque Él murió, es que nosotros vivimos. Él murió, Él fue maltratado, Él vino al mundo por la medio de su establo, sin lugar para recostar su cabeza cuando vino a la tierra. Párrafo 18. Y fue tan rechazado por la gente que no tuvo un lugar para morir. La tierra lo rechazó y los cielos no podían recibirlo porque venía como un pecador. No con su propio pecado, sino con nuestros pecados sobre él. Él estaba cargando los pecados del mundo sobre él, por lo que fue rechazado en el cielo y la tierra no lo quería. Y tuvieron que levantarlo entre los cielos y la tierra y dejarlo morir fuera del cielo y fuera de la tierra. ¡Qué salvador! ¿Cómo rechazar a una persona con esa por la teología moderna o por las personas de los pueblos? Cuando ustedes saben que tienen que estar en su presencia en aquel día del juicio y dar cuenta de su vida, Dios no les hará responsable de ser un pecador. Él los hará responsables de rechazar la salida. Ustedes no pueden evitar ser un pecador. Ustedes nacieron, su naturaleza es pecadora, pero pueden evitarlo. Jesús hizo el camino para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 19 al 24. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El Poderoso Conquistador, predicado el 1 de abril del año 1956, párrafo 19. Y allí estaba él, después de ver todo eso. Y de seguro, ¿cómo podía una persona, pensó María, que sin conocer varón, un día yo estaba acarreando agua del pozo y el Espíritu Santo me habló en una gran luz y dijo, ese ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. ¿Y cómo Dios podía alguna vez permitir ver a su propio Hijo colgar allí, sufriendo, sangrando, retorciéndose, muriendo? ¿Cómo puede ser? Ellos estaban esperando que en cualquier momento Él se volteara de la cruz, soltando sus manos en triunfo sobre el enemigo. Pero no se dieron cuenta de que si Él hacía eso, entonces nosotros seríamos pecadores excluidos esta mañana. Él tenía que hacerlo. Párrafo 20. Ellos le hicieron el mayor cumplido. Los fariseos lo hicieron, que lo crucificaron. Le hicieron el mayor cumplido que alguna vez le dieron cuando dijeron, a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Ellos no se dieron cuenta de que si él se salvaba a sí mismo, no podría salvar a otros. Tuvo que entregarse a sí mismo para salvar a otros. Y eso fue un cumplido para él, ellos sin saberlo. Ellos fueron culpables de matarlo. Pero en la mañana de Pascua, cuando Dios demostró por encima de toda sombra de duda que algo más que un filósofo murió, algo más que un profeta murió. El hombre de hoy en la teología moderna ha tratado de hacerlo a él, predicar un evangelio social simplemente como un filósofo, o un buen hombre, o un buen erudito, un maestro. Él era más que eso. Él fue Dios mismo hecho carne entre nosotros. Él era divino. Su sangre no vino de ningún hombre mortal, sino que vino del poder creativo de Jehová, Dios, su Padre. Y Él era divino y lo demostró cuando rompió los sellos de la muerte y resucitó al tercer día. Párrafo 21. Aquí estaban muchos de los discípulos, todos desconsolados. Muchas cosas habían surgido en la vida. Igual como nos ponemos a nosotros mismos a lo largo de este viaje. Ellos estaban en su camino a casa, yendo a Emaús, Cleofás y su compañero caminando por el camino, y cuán poco sabían que en esta hermosa primera mañana de Pascua, que Jesucristo estaba vivo y entre el pueblo. Ellos pensaban que Él estaba muerto, y como lo pensaron allá, también lo es ahora. Muchas personas que realmente aman a Jesús fallan en entender que Él está aquí mismo con nosotros,
vivo, resucitado aquí entre nosotros. Lo enseñan como un asunto histórico de algo, entre paréntesis, y es una historia, cierra paréntesis. La Biblia no es solo una historia, sino también un profeta. Él no solo murió, sino que resucitó de nuevo. Él verdaderamente murió, pero resucitó de entre los muertos. Párrafo 22. Y hay muchos buenos cristianos esta mañana que pertenecen a finas iglesias, que no se dan cuenta de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y está vivo entre nosotros hoy con los mismos poderes, los mismos principios, los mismos hechos que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Poco lo sabe la gente. Y mientras viajaban en su camino a Emaús, cuando el camino de un día de reposo, alrededor de un par de millas, entre paréntesis supongo, en su camino hacia allá, caminando a un lado del camino, iban hablando de su muerte. Quiero que noten justo cuando estaban hablando. ¡Oh, cómo pudo pasar eso! ¿Cómo pudo sucedernos a nosotros? Nos hemos ido de nuestra iglesia ahora para seguir a este hombre que pensábamos que seguramente sería él. Pues lo vimos levantar a Lázaro de la tumba después de haber estado muerto 4 días. ¿Y cómo podría un hombre que pudo resucitar a un muerto morir alguna vez? Pero Dios trabajaba a su manera. Pero Dios trabaja a su manera. Él lo haría, al igual que una silla cae al suelo y muere y produce de nuevo. Semilla cae al suelo y muere y produce de nuevo. A menos que un grano de trigo caiga en la tierra, pertenece solo, dice la Biblia. Párrafo 23. Entonces ellos estaban preguntando, pero mientras ellos pensaban en él, él se los apareció. Y esa es la forma en que usualmente Él viene a nosotros. ¿Cómo es que generalmente encuentran su mayor bendición, ustedes amas de casa? Cuando todos los niños se han ido a la escuela y están solos lavando los platos o algo por el estilo. Cuando están pasando la escoba en el piso o algo. Cuando ustedes hombres, cuando están sentados comiendo su almuerzo, quizás ustedes solos y leyendo la Biblia a un lado. En algún lugar en el que están en su camino yendo a casa en su auto y están meditando en él. Si permitiéramos que los pensamientos de nuestro corazón y las meditaciones de nuestra mente estuviesen en él, él nos aparecería con frecuencia. Pero el problema es que estamos pensando de dónde vamos a hacer el próximo dólar y qué vamos a hacer aquí y cómo va a ser esto. Jesús dijo, todas estas cosas serán añadidas, pero buscad primero el reino de Dios. Párrafo 24. Pero a medida que avanzaban en el camino esa mañana, solo los puedo ver. ¡Oh, vaya el golpe más grande que les haya sucedido! Aquí estaban en el camino. Ellos habían dejado su iglesia, excomulgados por seguirlo. Ellos pensaban que seguramente él haría algo triunfal allí en la tumba. Luego ellos fueron sacados de su iglesia. Ya no podían volver a la iglesia. Y los tildaron y se mofaban de ellos, se rieron de ellos, se burlaron de ellos. De esa manera en que hace un hombre cuando realmente vende todo por Cristo. Él tiene que cortar todas las orillas para caminar solo con Cristo, con Él solamente. Y los hombres y mujeres de este mundo que alguna vez llegaron a hacer algo, son hombres y mujeres que han tomado a Cristo por su Salvador predominantemente y se han parado solos en sus decisiones. Será lo mismo con cada hombre aquí esta mañana, o cada mujer, muchacha o muchacha, si alguna vez quisieron llegar a algo. Sigan adelante con Dios, no confíen en su iglesia, no confíen en su predicador, su rabino, su sacerdote, pero párense solo en Cristo Jesús. Es la única manera en que pueden hacerlo, ¿no? Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 25 al 30.
Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Poderoso Conquistador, párrafo 25. Si están aquí para que se ore por ustedes esta mañana, para ser sanados, no digan, oh, si puedo llegar allá arriba para que se ore por mí. El hermano Branham puede orar por mí. ¿Alguien más hacer esto, eso? Pongan su confianza solo en Él y luego sepan que Él resucitó de entre los muertos y ha hecho la promesa infalible y nunca puede fallar. La palabra de Dios, ¿lo ven? Noten. Y mientras iban pensando, Él se les apareció y caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron, pues ha habido muchas veces que Dios ha caminado con ustedes y no lo han reconocido. ¿Quién los guardó de ese accidente el otro día? ¿Quién hizo esto? ¿Quién estuvo allí en el hospital cuando el médico dijo, bueno, no hay mucho más que pueda hacer? ¿Y se recuperaron? ¿Quién hizo eso? ¿De dónde vino? No lo reconocieron, pero fue su gracia. Fue Él quien lo hizo esto por ustedes. Párrafo 26. Una pequeña dama puede estar presente ahora, no lo sé. Ella vive justo al otro lado de la calle allí. Ella debería estar presente si pudo entrar. A menos que le haya dado su lugar a algún visitante. Una señora Riz. Recuerdo la vez que cuando fui a la esquina, cuando el señor Andrews vivía al lado mío, al otro lado de la calle. Y ese hombre se rió de mí en la esquina, cuando fui esa noche cuando ella estaba postrada allí al otro lado de la calle, en la esquina. Ahí es donde vivía ella cuando estuvo enferma y la habían sacado de Silver Creek para morir con tuberculosis y tenía los pulmones congestionados. Cuando la señora Grace Weber, justo en la segunda puerta aquí, la primera puerta más allá de la iglesia, fue sanada con tuberculosis justo al mismo tiempo. Creo que veo a la hermana sentada aquí que sanó de cáncer. No era más que un esqueleto cuando el médico la desahució. Una señorita sentada aquí con una flor rosada sobre usted. Waber. Sí, varios años atrás, el cáncer la había afectado por completo y se la había comido. Sanó de cáncer porque el Señor mostró una visión en su casa y dijo, así dice el Señor, usted no morirá. Párrafo 27. La bauticé aquí en esta piscina de agua cuando tuve que sostenerla. Sus pequeños brazos no eran demasiado grandes. Aquí está ella, viva aún hoy. Y eso ha sido hace años. ¿Cuánto más pudiera decir aquí? Los sordos, mudos, ciegos, comidos por el cáncer y demás, que Dios ha sanado porque Dios hizo la promesa. Esa noche, mientras oraba por la dama que estaba en la esquina, el Espíritu Santo descendió. Ella tenía a sus niños pequeños a su alrededor y su esposo estaba sentado allí. Y el Espíritu Santo dijo, así dice el Señor, ella va a sanar. A la mañana siguiente, el señor Andrews, un perfecto infiel, se encontró conmigo en la esquina y me avergonzó. Dijo, predicador, ¿no te avergüenzas de ti? Me había puesto un viejo par de overoles harapientos. Venía de la tienda de conseguir algunos bollos para el desayuno. Y él estaba yendo allá. Y él dijo, ¡qué vergüenza! ¿Engañarías a esa familia así? Esa pobre madrecita con esos niños allí postrada, muriendo. Y tú le dijiste bajo una falsedad de que ella va a vivir. Dije, Señor, yo nunca le dije eso. Dios dijo eso y sus palabras son la verdad.
dijo, ¡qué vergüenza! No hay tal cosa como Dios, solo tu estímulo mental y emoción. ¡Oh, Dios mío! Párrafo 28. Pocos días después, cuando su esposa fue desahuciada en el hospital, ustedes saben la historia, la mayoría de ustedes, y él tuvo que venir a mí para que orara por ella, una mujer cristiana muy reconocida. Dije, hermana, postrada, mi esposa que estaba tan solo, entre paréntesis, si ella entró al edificio esta mañana, y fuimos a verla. Ahí estaba ella hinchada, ni siquiera conocía a nadie. Los doctores en Louisville dijeron que un gran coágulo de sangre se fue a su cabeza y ella moriría en cualquier momento. Y él vino con su sombrero en las manos, llorando. Él dijo, predicador, he sido un incrédulo. Pero si Dios puede ayudar a mi esposa, él dijo, esa mujer de la que dijiste eso, está haciendo las tareas domésticas. Yo dije, claro, ella vive hoy todavía, y eso fue hace 8 o 10 años, y todavía vive. Y la mujer dijo, mientras él hacía estos comentarios llorando, él dijo, ¿vas a orar por ella? Párrafo 29. Yo dije, sí, señor, pero quiero que ore aquí primero y dejar que él considere. Y salimos al hospital, y allí estaba ella muriendo, toda hinchada, sus labios vueltos así, y mi esposa la amaba, y nos arrodillamos. Ella era miembro de la iglesia cristiana en Virginia, y fuimos y nos arrodillamos y oramos por ella, y cuando estábamos orando, una visión vino con respecto a ella. Me vi sentado allí, recostado en ese porche, comiendo una gran tarta de manzana, como así en mi mano, porque ella era una cocinera famosa. Me levanté y dije, querida, así dice el Señor, ella va a vivir. Y cuando lo hizo, y 2 horas después de eso, tuvieron que llamar al especialista de Louisville. Toda el agua se había ido de ella y todo lo demás. Y el especialista dijo, ¿alguien ha estado aquí además del médico? ¿Qué fue eso? Cristo, Él vive. 2 semanas después, pasé junto al hombre en la misma esquina. Entre paréntesis, estoy mirando el árbol en este momento. Se detuvo allí. Yo dije, señor Andrew, ¿nos encontramos aquí antes? Él dijo, sí, así es, predicador. Él era un científico, un botánico. Y yo dije, ¿qué piensas sobre esto ahora? Miró a ese gran árbol que estoy mirando. Él dijo, predicador, constrúyame un árbol. Oh, no se puede hacer sino por Dios, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Esto, eso es, Él está con nosotros. Párrafo 30. La señora Rivets, si está presente, me dijo hace poco aquí que ella y su hija estaban en el río y había una pobre anciana mendigando en la esquina. Ella tenía 10 centavos para volver a casa. Entonces ella pasó y el Espíritu Santo le dijo, regresa y dale a esa pobre anciana esa moneda de 10 centavos. Pues, dijo ella, es todo lo que tengo para cruzar el río. Él dijo, yo soy el Señor. Amén. Ella regresó y dijo, hermana, perdóneme. La abrazó y dijo, el Señor me dijo que volviera y le diera esta moneda de 10 centavos. Su hija dijo, madre, ¿cómo vamos a llegar a casa? Ella dijo, eso depende de Dios. Podemos caminar por el puente, tal vez. Y cuando se dio la vuelta y caminó aproximadamente a media manzana de allí, justo antes de llegar a la estación donde debía continuar, su hija dijo, mira aquí, madre, aquí están los 10 centavos en la calle. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana.
Continúa la lectura. Hermana Rosalia, párrafo 31 al 37. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje El Poderoso Conquistador, del 1 de abril de 1956, párrafo 31. ¿Qué fue? Cristo. Él está con ustedes tantas veces y ustedes no lo saben. Ese es Él. Solo continúen de una forma en que Él los guía. Donde Él me guíe, lo seguiré. Yo iré con Él todo el camino, aunque a través de valles oscuros y sombríos. Él estará conmigo todos los días. Eso es correcto. Y mientras descendían Cleofás y ellos, observen, cuando Cristo comenzó a hablar, Él nunca armó alguna clase de alboroto. Él nunca comenzó con algún tipo de teología. Él abrió las escrituras. Esa es la forma en que Él lo hace aún hoy. Y Él comenzó, dijo, oh insensatos de corazón, dijo, ¿por qué estáis tan tristes? Párrafo 32. Dijeron, ¿eres tú el único forastero, Señor? Todos los hombres se parecían. Él no se vestía como un rabino o un sacerdote. Él se vestía como un hombre ordinario. Entonces, cuando él caminó entre ellos, ellos habían estado con él durante 3 años y medio y ellos todavía no lo reconocieron. Él dijo, bueno, él dijo, ¿por qué estás tan triste de corazón? Dijo, bueno, eres un extraño. ¿Eres un extraño? Dijeron. ¿No sabes que Jesús de Nazaret, de quien esperábamos ser el rey, ha sido asesinado y sepultado? Y este es el tercer día, él dijo. Y ahora incluso tuvimos algunas mujeres que vinieron a nosotros esta mañana y dijeron que habían visto una visión de algunos ángeles y que simplemente no lo consideramos. Y dijo, todas estas cosas sucediendo en Jerusalén así. 33. Él dijo, ¿por qué son tan tardos de corazón? ¿Por qué son tan insensatos? ¿No creen a los profetas? Oh, Dios mío, ¿no pueden creer en la palabra? Dijo, ¿no saben que todos los profetas dijeron que el Cristo debía sufrir primero y luego entrar en su gloria? Y él comenzó con Moisés, entre paréntesis, eso es Génesis. Y les explicó mientras caminaban por el camino todos los preceptos del Antiguo Testamento, lo que iba a suceder. ¿No les gustaría haber estado en compañía allí esa mañana? Pero ustedes lo están haciendo esta mañana. Él está tan vivo hoy como lo estuvo entonces. Él dijo, yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Párrafo 34. Él no solo está vivo aquí, sino que ustedes están vivos con Él. Esta gran esperanza que ustedes tienen en su corazón los hace vivir hasta que incluso la muerte misma no tiene nada con que pueda ocultar esa hermosa esperanza. Está en Cristo Jesús para cada creyente. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá, dijo Él. Estas palabras fueron dichas cuando él fue a la tumba de Lázaro en San Juan 11. Ahora, mientras él caminaba y después de un rato, él hizo como que iba a pasar más allá del pequeño lugar. Ustedes saben que a veces él lo hace. ¿Pensaron en eso alguna vez, madre, en la silla de ruedas? Parecía que él iba a pasarla por alto. ¿Alguna vez lo pensó, hermano o hermana, gente que hoy ha sido desahuciada por el cáncer? Los doctores los desahuciaron. Nada que ellos puedan hacer. Párrafo 35. Ustedes que dicen, bueno, si esa mujer sentada allí era solo una sombra y el mejor de los doctores y el cáncer estaba en el útero primero. ¿No era así, hermana? Se fue a la columna vertebral e incluso los agujeros fueron comidos a través de su tracto intestinal y cosas. ¿Cómo podría vivir ella? Eso es lo que su médico me dijo. ¿Cómo puede vivir? Yo dije, porque él vive por eso. No me corresponde a mí cuestionar. Es para que yo lo crea, ¿correcto? Dijo, así dice el Señor, hermana. Nunca he estado en su casa.
pero hay un pequeño gallinero allí atrás. En 3 días usted lo visitará. Ella lo hizo, ¿correcto? Y ella todavía está aquí esta mañana porque él vive. Él hizo como si fuera a dejarla morir. Cuando llegué a su casa, ella dijo, predicador, no soy digna de que un ministro venga a mi casa porque soy una pecadora. Párrafo 36. Yo dije, por eso es que Jesús murió, por ustedes, pecadores. Su reputación se hace donde están los pecadores, ¿correcto? Su reputación no es dañada por los pecadores, es hecha por los pecadores. Es en la justicia propia donde él es lastimado, ¿correcto? Si ustedes no se humillan a él, noten, él hizo como que si él fuera a pasar de largo. Papá, usted con un problema cardíaco, madre, usted que va a morir con un cáncer, ustedes saben que tienen que morir. Quizás dicen, bueno, he sido cristiano toda mi vida, hermano, ¿por qué sucedería? Le he preguntado a él, pero tal vez simplemente él hizo como si fuera a pasar de largo. Eso fue lo que le hizo a Cleofás y a ellos. Él dijo, hizo como, él sabía todo el tiempo que él entraría, él supo todo el tiempo que iba a entrar con ellos. Así que él dijo, actuaron como si él se iba de paso y ellos lo forzaron. Adelante, te amamos. Esa es la manera. Entra y quédate con nosotros. Párrafo 37. Por último. ¿Pueden ustedes hacer eso hoy? ¿Pueden los metodistas hacer eso? ¿Los bautistas? ¿Los presbiterianos? ¿Los nazarenos? ¿La santidad peregrina? ¿Los católicos? ¿Los luteranos? ¿Pueden ustedes hacer eso? Independientemente de lo que diga la iglesia, entra y quédate conmigo. En esta mañana de la resurrección, ven y quédate con nosotros. Él jamás preguntará a menos que lo reciba. Él dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque todo el que busca halla, al que llama se le abrirá. Entre paréntesis, eso es correcto, pedid y se os dará. No quizás ustedes recibirán. Y le pidieron, entra con nosotros. Se volvió, regresó y entró en la pequeña cabaña. Pudiera haber sido un poco de adobe al lado del camino, ya que en muchos de los países sirios tienen esos adobes pequeños, hechos de barro y demás, varas pobres. ¿Por qué el Rey de la Gloria se rebajaría a entrar en un lugar como ese alguna vez? Pero nunca hay un lugar demasiado pequeño, nunca hay una iglesia demasiado pequeña. Nunca hay una persona demasiado rechazada por el mundo. Nunca hay una mujer demasiado caída. Nunca hay un hombre demasiado borracho. Pero él vendrá cuando se lo pidan. Ciertamente, pídanle y descubran. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 38 al 43. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, el poderoso conquistador, párrafo 38. Puedo decir esto, dejándolo para el final. Nunca hay una persona que esté muy enferma, nunca una persona que se ha ido demasiado lejos. Pedir y se os dará. Déjame entrar, haré mi morada contigo. Me gustaría hablar contigo unos minutos. Y ellos le invitaron. Él entró y una vez dentro y las puertas del mundo cerradas, a solas con Jesús. Allí está. Si él solo puede ponerlos a solas una vez, si él solo puede alejarles de la multitud buscando de las buscadoras de placer, si él solo puede alejarlos de los incrédulos,
que dicen, los días de los milagros han pasado. Si alguna vez pueden alejarlos de la gente que dice, ya no hay sentir de religión, la religión sentida de corazón de nuestros padres sangraron en los campos de batalla. Por ello no hay nada en ella. Si alguna vez puede hacerlos estar solos una vez y todas sus ideas afuera. Si él alguna vez pudiera unir a un grupo de personas, así habría una repetición de Pentecostés. Si alguna vez pudiera conseguir una iglesia, así habría un avivamiento que barrería a la nación. Pónganse a solas con él. Párrafo 39. Él estaba a solas, las puertas cerradas, el mundo afuera. Él tomó un poco de pan y lo partió, y solo por la manera en que lo hizo, supieron que tenía que ser él. Sus ojos les fueron abiertos. Habían hablado con él todo el día. Ellos habían tenido compañerismo. Lo habían oído predicar todo el camino en la jornada del calor del día. Pero cuando estuvieron a solas, él se dio a conocer a ellos y sus ojos se abrieron. Oh, si él solamente pudiera llevar a este grupo de personas a esta hora, si él solo pudiera llevarlos a un lugar solo donde no notarían, dicen, estoy sentado junto a un metodista esta mañana y yo soy un bautista. Vean, ustedes no deben hacer eso. Deben dejar afuera el mundo, cerrarse a otras personas. Ustedes deben caminar solos con Cristo. Si alguna vez Él logra traerlos a solas, entonces sus ojos se abren. Dirán, pues ese fue Él todo el tiempo. Entonces él hará aquí algo de la manera en que él lo solía hacer. Y cuando lo hace hoy, porque él tiene que hacer lo mismo hoy. ¿Y qué hizo entonces? Actuar sobre los mismos principios. O él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él hizo mal cuando actuó allá, si Cristo, sí, Cristo, en la párrafo 40. Aquí está, cáptenlo, Cristo en la primera resurrección, si es y es y se dio a conocer a estos apóstoles por algo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra para probarles que él había resucitado de entre los muertos, y ese era él. Él está bajo las mismas obligaciones de moverse esta mañana en este tabernáculo, de hacer las cosas aquí en esta iglesia esta mañana que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. De la misma manera, él está obligado a actuar de la misma manera cuando surge las mismas crisis. Ahora, por unos pocos momentos, si lo soportan, quiero decir, llegar a mí otra escritura. Rápidamente él se levantó de entre los muertos. El más alto del cielo se convirtió en el más bajo de la tierra. Él pasó por una ciudad, Jericó, la ciudad más baja del mundo,
y el hombre más pequeño de la ciudad tuvo que mirar hacia abajo para verlo a él. Correcto, cuando se rebajó, ¿alguna vez pensaron en eso? Él llegó a ser yo para que yo por la gracia llegase a ser él. Él llegó a ser pecado sin conocer ningún pecado para que yo por el pecado pudiera ser justo a los ojos de Dios. Eso es lo que él hizo por ustedes. Eso es lo que él hizo por usted, amigo pecador. Esta mañana, ¿cómo puede rechazarlo? Párrafo 41. Ahora, eso fue su trabajo terrenal. Estaba terminado en la resurrección. Él probó todo lo que dijo. Ahora él tiene otro trabajo que hacer del que el mundo sabe muy poco. Correcto. Su próximo trabajo en su ascensión, queremos hablar de eso por un momento. Después de resucitar de entre los muertos, después de que él ya está aquí en la tierra y probarse vivo con pruebas infalibles de que él está haciendo lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en carne, y aquí está él caminando, partiendo el pan y comiendo con ellos. Oh, él mismo Jesús, él lo ha demostrado. Ahora viene la atención. Ahora llega al monte. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que ascendió a lo alto, muy por encima de cada, a través de todos los cielos? Esta tierra pertenecía al diablo por medio de la caída. Esta tierra fue entregada al diablo. Cada reino de este mundo está gobernado por el diablo. Odiamos pensar eso, pero la Biblia dice que sí. Párrafo 42. Esa es la razón por la que tenemos guerras, tiroteos, peleas y problemas, porque los reinos de este mundo son los reinos del diablo. La Biblia así lo dice. Y en el gran milenio que está por venir, la Biblia dijo: regocijaos todos los cielos y vosotros santos profetas de la tierra, porque los reinos de esta tierra han llegado a ser reinos de nuestro Señor, y él regirá y reinará para siempre. Ahora ellos llegarán a ser, no tendremos más guerras cuando él venga, no más enfermedades, no más problemas. Ahora anoten, cuando él murió, se dice muy poco de esta ascensión. Es uno de los días más grandes cuando él ascendió, porque él en toda la tierra, desde el día en que el jardín del Edén, en que se cometió el pecado, todos los cielos fueron cerrados a la humanidad. Satanás es el príncipe del poder del aire. Correcto. ¿Por qué caíste del cielo, oh Lucifer? Nadie podía ver en la gloria, ningún hombre podía entender, porque el poder está justo arriba de nosotros. El cielo significa atmósfera de arriba, y luego todos estos poderes fueron desconectados de la humanidad debido al pecado.
párrafo 43, por último. Pero cuando él murió y se levantó otra vez y subió él, la Biblia dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió primero. Cuando él estaba en el cielo, él era el Logos que salió de Dios en el principio y descendió a la tierra. Y no debía ser un ángel. Él descendió a la tierra y tomó la forma de un fiador, no un ángel. No bajó en la gran gloria de Jehová, sino que descendió como hombre para redimir al hombre, para morir por el hombre, a morir como un hombre. Él nunca murió como Dios, él murió como hombre. El pecado del hombre estaba sobre él, sobre el Hijo del Hombre, y él tuvo que convertirse en un hombre con el fin de pagar la pena. ¿Qué hizo él? La Biblia dice que fue un poco hecho menor que los ángeles en el orden de muerte, a fin de poder quitar y abolir el pecado y quitar la enfermedad del mundo. Ahora, cuando él descendió del más alto Logos de Dios, bajó a través de los ángeles y descendió y se hizo hombre y dijo, ni siquiera soy hombre, soy un gusano y no hombre, porque él fue despreciado y rechazado. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermano José Daniel, párrafo del 44 al 49. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a seguir con este precioso mensaje, el poderoso conquistador, que fue predicado en el año 1956, el primero de abril. Seguimos con el párrafo 44. No había belleza para que le deseáramos. Él fue desfigurado más que cualquier hombre. Probablemente él era un individuo flaco y endeble. No se miraba como un rey. Muchas veces las personas juzgan a las personas por su forma de vestir o por su estatura. El hombre no es juzgado por lo grande que es y lo fuerte que son sus músculos. El hombre es juzgado por el carácter y solo el carácter. He visto hombres que pesaban 200 libras y no tenían un gramo de hombre en ellos. El hombre es juzgado por el carácter. Lo que él es su corazón. Y Cristo no fue juzgado por la fuerza física, mas él fue juzgado por carácter. Nunca un hombre vivió como él, o nunca un hombre podría morir como él. Nunca podría un hombre ascender a lo alto como él, porque él era Dios. No soy hombre. Él no se hizo ninguna reputación. Lo pensaron antes. El hombre que hizo un ojo artificial hizo una reputación. El hombre que hizo un diente falso hizo una reputación. El hombre que hizo un brazo de madera se hizo una reputación. Pero el hombre quien hizo el ojo original, el hombre que hizo el brazo original, no se hizo ninguna reputación, sino que llegó a ser un siervo, un guiador para los hombres quienes eran pecadores, para él poder ganarlo de vuelta. Párrafo 45. Como pudiera un hombre en su mente cabal conocer la verdad del evangelio de eso y rechazar al hombre, rechazar esa oferta que Dios ha dado para salvar al hombre de una vida de pecado, ¿cómo puede hacerlo? Simplemente no lo puede entender. ¿Cómo es que ustedes pueden rechazar a tal persona cuando él no está aquí para hacer algo que ustedes tienen que hacer por él, sino solo ofrecer una salida de las cosas a las que ustedes van? Y llegó a hacer eso por ustedes. Cuando estaba muriendo allá en el Calvario, todo lo había rechazado. Lo habían escupido. Su cara estaba llena de escupitajos. Le pusieron un trapo alrededor de sus ojos y lo golpearon en la cabeza y dijeron,
si eres un profeta, dinos quién te pegó. Una mujercita corrió en medio de ellos y dijo, ¿qué ha hecho él sino sanar a sus enfermos y levantar a sus muertos y hacer el bien? Ellos la golpearon en la boca y dijo, ¿oirán a esa mujer en lugar de a su sacerdote? Fuera con tal persona y su propia querida madre caminando en sus huellas sangrientas. Dios, dejarme recorrer el mismo camino. Cuando él fue allá al Calvario, en el fondo de su corazón se preguntaba cuándo ella miraba a su querido hijo morir allá, un hombre de 33 años y parecía de 50. La Biblia dice de su tensión y donde probablemente se encaneció, y la mirada sombría de su rostro hacia donde estaba sufriendo, no tanto físicamente, sino como una agonía. La Biblia dice que su sangre y el agua se separaron una de la otra. Y cualquier médico o cualquiera que conozca la química de la sangre puede decirles que solo la tristeza hace eso. Él no murió por la lanza romana, tampoco murió de un clavo metido en su mano o su pie, pero él murió de corazón destrozado, siendo rechazado. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ustedes dicen, hermano Branham, desearía poder haberme parado aquel día en el Calvario. Hermano, hoy usted está parado en un lugar mejor. Está parado en la presencia de un Señor Jesús resucitado, quien se ha probado a sí mismo triunfante. Párrafo 47. Mírenlo a él mientras está ahí. Luego, después que se levantó de los muertos, nos fijamos aquí que como que él entonces continuó después que habló con sus discípulos. La Biblia dice, él subió a lo alto. ¿Qué hizo? Él estaba aquí, el Logos que bajó del cielo. Cuando regresó, tomó consigo el sumo sacerdote, siendo un sumo sacerdote ungido con la luz de la antorcha de su propia sangre. Cuando bajó allá con estos poderes aquí que acusaban, no permitían que Dios y el hombre tuvieran compañerismo. Había sido roto en el jardín del Edén. El pecado lo causó. Satanás tenía el dominio de esta tierra. Era de Satanás. Le pertenecía al diablo. Pero cuando él vino, el sumo sacerdote ungido, como el sumo sacerdote Aarón, entraba al lugar santísimo detrás del velo, ungido con el precioso aceite de la unción, caminando de cierta manera, haciendo sonar santo, santo al Señor, mientras entraba como un tipo de Cristo con la sangre del Cordero delante de él, y si él entraba de alguna otra manera, moría. Párrafo 48. Cristo con su propia sangre, como un sumo sacerdote ungido con el poder de Dios, se levantó de los muertos y derribó el dominio de Satanás. A romper el dominio pasó a través de los cielos, más allá de los cielos. Fue a lo más bajo de la tierra y fue recibido en el cielo. Y Dios lo puso sobre un pináculo que hasta él tiene que mirar para abajo para ver el cielo. Amén. No es sorprendente que él sea el poderoso conquistador mientras está más allá hoy en el dominio para siempre jamás. Isaías dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno, y su dominio no tendrá fin para siempre jamás. Él reinará sobre el trono de David, sentado en los cielos de los cielos más allá. Todo ángel, arcángel, todo principado y poder, él lo derribó y lo sorbió en su crucifixión y resurrección. Todo lo que Satanás tenía, él irrumpió a través del velo del pecado. Lo hizo pedazos con la sangre del sumo sacerdote de su propio cuerpo. Él llegó al siguiente, que era un velo de enfermedad que retenía a la gente. Él lo destrozó, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Por último, párrafo 49, él vino a través del gran velo,
más allá de la enfermedad, del gran velo del pecado, pasó a través del gran velo de la preocupación, pasó a través del gran velo de temor, él rasgó cada uno de ellos y ascendió tan alto y recibió el nombre sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, arriba o abajo en la tierra, o en el mundo por venir. Dios, tomando a el amoroso, quien se inclinó tan bajo que incluso no tuvo un lugar para nacer o un lugar para morir, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio una corona y una gloria más allá y un nombre sobre todo nombre. Ahí está él hoy sentado, el poderoso conquistador, desde que rasgó todo velo en dos. El velo de pecado fue rasgado en dos. El velo de enfermedad fue rasgado en dos. Y todo velo que mantuvo al hombre alejado de Dios fue partido en dos. Yo soy el camino, la verdad y la luz. Él rompió todo poder. Él dispersó todo diablo. Él hizo un reflector desde la gloria. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Voy a continuar con los párrafos del 50 al 54. Párrafo 50. Y cuando el profeta anciano se acostó allí, ahí sobre esa cama de piedra esa noche, y la almohada de piedra, él miraba a los ángeles ascendiendo y descendiendo. Fíjense, en primer lugar, estaban descendiendo y ascendiendo, pero esta vez era Dios y el hombre ascendiendo y descendiendo en la escalera de Jacob, entre paréntesis como la llamamos. Cuando él quebró todo poder, combatió todo dominio y se sentó a la diestra de la majestad en la altura, muy por encima de todo. El canal del Espíritu Santo en este mundo oscuro está abierto para que el que quiera venir y ser bautizado en este gran canal de su misericordia y recibir la bendición redentora por la que él murió. Hombres y mujeres, ¿cómo pueden rechazar a aquel cuando él está sentado ahí vestido en su majestad? ¿Cómo se sienta en su gloria esta mañana? ¿Qué hacen? Párrafo 51. Él vino aquí al mundo sin hogar para hacer un camino para los hombres y mujeres sin hogar, donde hombres y mujeres quienes no tienen esperanza, para hombres y mujeres quienes no tienen lugar al que ir, donde vagabundos sin hogar que están locos de placer caminando por las calles hoy en carrera de caballos, apuestas y demás, tratando de encontrar un alivio. Él hizo un lugar para ellos, cada hombre, y es tan gratuito como el agua que corre. ¿Quién quiere venir que venga? Ustedes no pueden salir de este velo. Tienen que entrar aquí para averiguar. Ustedes tienen que entrar aquí, donde no hay nada entre ustedes y Dios, donde los ángeles de Dios pueden descender y ascender, de ida y vuelta, trayendo los mensajes de Dios de ida y vuelta al individuo. No hay nada entre el alma y el Salvador, dijo el poeta. Ahí está él sentado, el poderoso conquistador. Él rasgó todo velo en dos. Él rasgó el velo para que ustedes pudieran ser salvos. Él rasgó el velo por si han cometido adulterio, por si han maldecido, por si han hecho alguna cosa mala. Él rasgó ese velo, ese bastón que Satanás retiene sobre ustedes. Él lo partió si tan solo ustedes lo reciben a él. Párrafo 52. Si están enfermos hoy y el doctor dice que no se pueden recuperar, él rasgó ese velo en dos y todo está roto delante de Dios. Él rasgó todo velo, él derribó todo dominio y hoy se sienta ahí, el poderoso conquistador, desde que él rasgó el velo en dos. Observe, solo un minuto, mi amigo. No solo estaba
él allí entonces, que se apareció a Cleofás en su camino a Emaús, él y su amigo, sino que un día cuando un pequeño mártir, el primer mártir de la Biblia, del Nuevo Testamento, estaba muriendo el pequeño Esteban, porque él se paró ahí, rígido, hermano. Esteban había sido traído dentro de ese canal donde él conocía a Dios. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. La Biblia dijo, y cuando ellos lo acusaron, y la corte de Sanedrín se paró allí y lo acusó. Párrafo 53. Y él se paró con el rostro como de un ángel, rígido. Él sabía dónde estaba y dijo, ustedes, varones de Israel, comenzó a hablarles, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Entonces dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y para que venga esa sangre de ese mártir justo, quien estaba ahí parado diciéndoles lo que estaba bien y mal, y vengar esa sangre, ellos lo arrastraron como un montón de lobos arrastrando un cordero. Y cuando lo tiraron al suelo y tomaron grandes terrones de roca, y comenzaron a golpearlo en la cabeza. Con eso, de esa manera, el pequeño Esteban, lleno del Espíritu Santo, la Biblia dice que él miró fijamente hacia el cielo, levantó su mano y dijo, veo el cielo abierto y veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Párrafo 54 y último, hermano. Cuando un sumo sacerdote, cuando un hombre ha terminado su obra, él se sienta. Cuando yo termino de predicar, me siento, pero no hasta que termino de predicar. Cuando ustedes están trabajando, cuando ustedes se sientan, su trabajo está terminado. Jesús se sentó a la diestra de la gloria. Pero cuando él vio a este primer mártir morir por la causa de Cristo, el Señor Jesús resucitado apartó los cielos y él debe haberse levantado de su trono para dar una especial bienvenida al pequeño Esteban, para traerlo a casa. Ahí está él, resucitado de los muertos. Su dominio abarca desde la eternidad hasta la eternidad. Él está muy por encima de todo ángel, todo principado y todo lo que hay en el cielo, pues su cielo es su trono, está muy por encima de los cielos de los cielos. Dios lo levantó. San Pablo, cuando todavía era Saulo de Tarso, en su camino por carta, con cartas en su bolsillo para perseguir a todos esos que estaban gritando y haciendo todo aquel ruido. Allá camino a Damasco, iba cabalgando sobre su caballo, ese día respirando amenazas. Encerré a cada uno de esos santos rodadores, le pondré un alto a toda esa sanidad divina y a esta insensatez que está ocurriendo aquí. Pero en su camino allá y montado en su corcel, él cayó del caballo al suelo y se levantó, y había una gran luz delante de él que hasta cegó sus ojos diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él lo vio en su dominio eterno sin fin. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo 55 al 59. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Poderoso Conquistador, párrafo 55. Cuando el vidente anciano de edad avanzada, Juan, el amado, parada ya en la isla de Patmos, por predicar la palabra de Dios, por predicar sanidad divina, por sanar al enfermo y por hacer las cosas que Cristo le había dicho que hiciera, y lo llevaron a la isla de Patmos.
una pequeña isla en el mar Egeo, como 15 millas, entre corchetes 24.14 kilómetros, de circunferencia alrededor de ella llena de rocas, como ahora en Alcatraz, serpientes y cosas en la isla. Él fue exiliado allí por causa de predicar el Evangelio. Y cuando el vidente anciano de edad avanzada, el Amaro, en su año 90 estaba allá sentado sobre una roca, una hermosa mañana de resurrección. Él lo vio a él. Él lo vio. Él dijo, oí una voz como de trompeta. Y cuando me volví para ver detrás de mí, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Miren a su aspecto. Él no tenía ningún, sus ojos no estaban llenos de lágrimas. Él dice, sus ojos brillaban como el sol en mediodía. El mediodía del sol sirio no podía sobrepasar sus ojos. 56. Mientras él miraba hacia abajo, sin más lágrimas en sus ojos. Él está glorificado esta mañana, sus pies semejantes a columnas de bronce. No más clavos serán incrustados en él, jamás un cabello ensangrentado, sino que era tan blanco como la nieve. Él está glorificado, él vive para siempre jamás. Él es un poderoso conquistador, su dominio es desde la eternidad hasta la eternidad. Sus delegados son aquellos que le aman y están dispuestos a morir por él. Él se levantó de los muertos esta mañana y vive entre nosotros. ¿Creen ustedes esto? Oremos. Pianista, si desea ir al piano. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Nuestro Padre Celestial, cuando los tiempos sagrados se desvanezcan y caigan, cuando el reino de los hombres mengue y no sea más, cuando todos, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. 57. Padre, hoy somos un montón de creyentes felices. Somos tus siervos. Estamos muy felices de saber, aunque pobres, aunque estamos aquí en una humilde iglesita, solo entra aquí como lo hiciste con Cleofás y ellos en su camino a Emaús. El lugar no puede ser muy humilde, muy pequeño, para que vengas. Y sin embargo, tú llenas todo espacio y tiempo. Y hoy me pregunto, Padre Celestial, después que oyeron que tú te has levantado de entre los muertos y sabiendo que en unos cuantos momentos será hecho un reto, ruego, Padre Celestial, que si hay aquí, hay hombres y mujeres, muchachos o muchachas, quienes no te han recibido jamás como Salvador personal, que lo hagan ahora, diciendo, Señor, ahora renuncio a todo mi orgullo terrenal. Pongo todo a un lado y me entrego a ti. No tengo nada que ofrecer excepto a mí mismo. Pero si puedes usarme, oh Dios, aquí estoy, y úsame, y que el Espíritu Santo me dirija y guíe desde hoy en adelante. Y hazme un cristiano. Oh Dios, que esa sea la oración de muchos hoy aquí. 58. Mientras tenemos nuestras cabezas inclinadas y nuestros ojos cerrados, me pregunto si hay alguien adentro o afuera que levante su mano a Cristo y diga, por medio de esta mano levantada, ahora creo en el Señor Jesucristo y lo acepto como mi Salvador personal. Y hoy, desde este día en adelante, le serviré con todo mi corazón, porque Él se ha levantado de los muertos y yo creo. ¿Levantaría su mano? En donde sea aquí adentro, Dios le bendiga. Dios le bendiga. A usted, hermana, a usted, a usted, a usted. Eso es maravilloso. Dios les bendiga. Haciendo su decisión. El Espíritu Santo ahí.
es Él quien hace la obra de Dios. ¿Alguno allá atrás en el auditorio, en el exterior? Levanten su mano bien arriba. Dios le bendiga. Lo veo allá atrás. El Señor esté con usted, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Alguien más? Dios le bendiga, mi hermana. Allá atrás en el auditorio, le veo hacia el exterior. Dios los ve, incluso si yo no los veo, Él los ve. Jesús el amoroso, el más hermoso entre 10,000. El que bajó del cielo se hizo pecado, murió, se levantó de nuevo, ascendió a lo alto y se sienta a la majestad de Dios, ahora glorificado. Párrafo 59. Los ángeles de Dios en sus posiciones hoy en el edificio, hablando a los corazones del pueblo. ¿Habrá este día, después de 25 o 30 que han levantado su mano, habrá otro que levante su mano? Que diga a Dios: Dios, este día quiero ser completamente tuyo mientras levanto mi mano a ti en confesión de mis pecados y mis errores. Quiero vivir para ti, quien murió por mí. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Alguien más? Piénselo mientras oran. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. El primero en morir por este plan de Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Él murió como un hombre. Después vino el Señor Jesús. Ellos le crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Está goteando con sangre. Está goteando con sangre. De paréntesis, ¿quieren tomar el lugar ahora? Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de... Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje El Poderoso Conquistador, predicado el 1 de abril del año 1956, párrafo 60. ¿Uno más que levante su mano? Esta mañana quiero tomar mi lugar posicionalmente. No les estoy pidiendo que se unan a la iglesia. Aquí no tenemos miembros. Quiero que vengan a Cristo. Goteando con sangre. Ahora, Padre Celestial, tú has visto las manos del pueblo. Hago esta oración de fe por ellos. Que desde este día en adelante ellos vivan una vida nueva. Y que Él, quien ahora está presente, ahora quien ha cuidado de ellos, los ha alimentado, ha hecho las cosas que Él hizo por ellos y los trajo a la iglesia esta mañana. Ahora ellos lo han recibido, regresando como Cleofás y ellos. Ellos regresaron solo unos momentos después de tomarles un día de reposo para llegar allá. Regresaron con el corazón alegre, no para discutir su religión, sino al saber que Él vive. Que ellos regresen con corazón alegre a sus hogares hoy, al saber que Él vive porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 61. Ahora, después del mensaje, y ustedes, pueblo, que han recibido a Cristo como su Salvador, es una gran mañana de resurrección. Ahora la hora está cerca en la que debo ser, ya sea un testigo falso o un testigo verdadero de Cristo. Si he dicho la verdad alguna, según creo que esta Biblia es la verdad, y ningún otro libro o algo contrario a esto no es la verdad. Yo creo que solo esta Biblia contiene la verdad de Dios. Y si esta Biblia dice que Él se levantó de los muertos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces Él tiene que ser el mismo en la resurrección, tiene que ser el mismo en poder. Él debe ser el mismo en principio. Él tiene que ser el mismo en todo aspecto, excepto en el cuerpo físico. Este cuerpo, el cuerpo físico, el suyo, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso en la gloria. ¿Creen eso? Él está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso en la gloria, haciendo intercesión. Párrafo 62. ¿Alguna vez lo pensaron? Que cuando los hijos de Israel estaban en Egipto, ellos sabían que algún día irían a casa. ¿Por qué? Porque ellos veían al cuerpo de José yacer allí, los huesos de José, y ellos sabían que esa era una señal de que algún día irían a casa.
Y entonces cuando nos vamos de esta tierra, cuando morimos y estamos yendo dentro de otro tipo de cuerpo, esa no es la clase de cuerpo. No fuimos hechos para el cielo, fuimos hechos para la tierra. Somos terrenales. ¿Y recuerdan la Biblia alguna? La Biblia, almas debajo del altar clamando. ¿Hasta cuándo? Ellos clamaban por regresar de nuevo a un cuerpo, estrecharse las manos uno al otro y comer y tener compañerismo. Eso es para lo que fuimos hechos. Para eso es que fuimos hechos. Párrafo 63. Y entonces ellos tienen una señal allá de que van a regresar, que es el cuerpo físico del Señor Jesucristo sentado en el trono de Dios. Y cuando pasamos junto a Él, si partiéramos hoy y Él no viene por unos 100 años y yo los encontrará allá y yo diré, algún día vamos a volver, ven ahí. Ese cuerpo se levantará otra vez del trono. Él regresará a la tierra y cuando lo haga, todo espíritu que ha nacido de nuevo regresará a un cuerpo físico. Hombres y mujeres jóvenes y vivirán por siempre en la presencia de Dios. ¿Qué? ¿Cómo podemos rechazar semejantes cosas, amigos? Yo estoy agradecido que hayan aceptado a Cristo. Párrafo 64, por último. Ahora, Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando... Antes de irse, entre paréntesis, en San Juan 14, 7, cierra paréntesis. Él dijo, un poco, o él dijo aquí, él dijo, las cosas que yo hago, las obras que yo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores que estas dará, porque yo voy al Padre. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que Jesús hizo? Él jamás reclamó ser un sanador. Él dijo, no soy yo, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. San Juan 5, 19. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Cuando Felipe fue y halló a Natanael y lo trajo ante él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 65 al 69. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, El Poderoso Conquistador. Párrafo 65. Ese día, una mujer en el pozo, él le habló hasta que halló dónde estaba su problema. Un día él tuvo problemas consiguiendo algunas monedas para pagar algunas deudas o tributo, y le dijo a Pedro, ve y atrapa a un pez y mira dentro de su boca y encontrarás una moneda. Quizás si Pedro hubiera atrapado el pez en otra circunstancia, jamás hubiera abierto la boca del pez. Pero Jesús sabía que la moneda estaba en su boca. El Padre se lo había mostrado. Muchas cosas más. Él se paró en la audiencia. Él se volteó y tu fe te ha sanado. Tú tenías cierta cosa. Ahora, si ese Jesús se ha levantado de los muertos y esta es una bella mañana de resurrección. Si él aparece aquí en la plataforma, entonces ustedes, ¿pueden ustedes apreciar lo que estoy diciendo? Si Jesús, el Hijo de Dios, de todos estos 2000 años de iglesismo y todo lo demás, todos los escrúpulos y una iglesia diciendo, esto es eso y esto es eso. Y eso es eso. Párrafo. Mi agua está bien. Si él es Jesús. Perdón. Si él es Jesús, él está vivo. Si él no es, no está vivo. Y si él está vivo, él es el mismo. Y si él no es el mismo, entonces no es el mismo Jesús. Perdón, hermanos.
Él es el mismo y si Él no es el mismo, entonces no es el mismo Jesús. Pero si es Él, el mismo Jesús, su promesa es, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros las haréis también, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo está aquí esta mañana? En la forma del Espíritu Santo. Ninguno bajó sino Él, y nadie ha subido sino el que bajó. Un poco y el mundo no me verá más, dijo Él. Mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros. Yo estaré en vosotros hasta el fin del mundo. Y Él está aquí esta mañana. Párrafo 67. Ahora, ¿cuántas personas adentro o fuera desean oración? Levanten su mano. Bueno, es un par de cientos o más. Ahora, no podemos traerlos a todos aquí de una vez. Tenemos que traerlos uno por uno. Es la única manera en que podemos hacerlo. Y creo que ese hermano Billy, Paul, yo creo, ha repartido las tarjetas de oración. ¿Cuántas diste? ¿100? Muy bien. Ahora, tenemos que tener tarjetas de modo que la gente pueda ser numerada para venir aquí y tomar su turno. Si no, eso causa un desorden. Yo no sé, pero lo que un hombre me llamó anoche de larga distancia. Solo ayer en la tarde fueron 30 y 40 llamadas. Pero miren, les quiero preguntar algo. La cosa principal que ustedes quieren saber. Ahora, no hay nada en mí que pueda sanar a alguien. No hay nada en ningún otro hombre. No hay nada en un doctor que pueda sanarlos. Él les dirá lo mismo. Él no lo sana. No, no. Usted se rompe el brazo, dice, doctor, sane mi brazo rápido. Quiero terminar de reparar mi auto. Qué tonto, ¿ven? Pues diga, oiga, me rompí mi pierna, doc. Tengo que dar una caminata larga esta tarde. Sánela por mí rápido. Bueno, él diría que usted está loco. Él puede acomodar su pierna, pero se requiere de Dios para sanarlo, ¿ven? Eso es correcto, ¿ven? Él lo hace en su propia manera, ¿ven? Entonces, él no es un sanador. Él no puede sanar. Párrafo 68. ¿Qué si usted se corta su mano, dice, hey, doc, quiero que cosa esto por mí rápido? Sánelo rápido, porque no quiero esa cicatriz en mi mano. ¿Ven? Pues me duele. Tengo que trabajar esta tarde. Él no pudiera hacerlo. Ciertamente que no. Él pudiera limpiarlo con alguna medicina. Él pudiera limpiar los gérmenes de ella. Pero solo Dios puede dar vida y crear tejido. ¿Ven ustedes? Él es el único que puede hacerlo. Sabemos eso. Ustedes no tienen que ser eruditos para saber eso. Solo tienen que mirar a la palabra de Dios. Amén. Y Satanás no tiene poder para sanar. Yo le doy a cualquiera lo que sea que desee que yo pudiera dar. Si me muestran una escritura que diga que Satanás puede sanar. Yo soy el Señor quien sana todas tus dolencias, dijo Jesús. Ahora Satanás no puede sanar. Se requiere a Dios y es sobre la base de su fe que Dios sana. Amén. Párrafo 69. Ahora quiero preguntarles algo. Un hombre me llamó, como decía ayer, y dijo, hermano Branham, quiero ir a la reunión de Chicago allá en el... Comienza pasado mañana. Él dijo, quiero hacer contacto. Yo dije, señor, ¿a qué contacto se refiere? Dijo, quiero que mi hermano sane. Dijo, él tiene problemas en la pierna y... Dijo, vivimos en el campo. Dijo, hemos estado en dos o tres reuniones y nunca pudimos contactarlo a usted. Yo dije, ahora, ¿a qué se refiere por contacto, hermano? Él dijo, bueno, quiero decir esto, que quiero que usted haga algo por mi hermano. Yo dije, bueno, ahora, señor, usted está tratando de contactar a la persona equivocada, ¿entiende? Yo dije,
contactarme sería ver al administrador y ver qué. Pero yo dije, eso no es sanar a su hermano. Yo dije, ¿se refiere a un contacto para esta sanidad? Él dijo, sí. Yo dije, ahora, aquí está, ¿cómo hace eso? Vaya a la reunión, siéntese en la audiencia. Y entonces yo solo soy su siervo. Yo solo me rindo a eso, al Espíritu Santo. Luego usted hace contacto con el Espíritu Santo y él me habla y me dice qué decirle, ¿ve? Eso es su contacto, no yo, él. Y mientras esté intentando contactarme, usted simplemente está fuera todo el tiempo, ¿ve? Pero en tanto usted trate de contactarlo a él, contáctelo. Y él solo me usa como un portavoz para hablarle a usted, ¿ve? Eso es. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje El Poderoso Conquistador, predicado el 1 de abril del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 70 al 74. Bien, hermanos, continuando con el mensaje El Poderoso Conquistador, párrafo 70. Hermano Pitt, lo veo sentado allá atrás junto a mi amigo el señor Lee, el señor Heath. Era un moribundo con cáncer. Él pertenecía a la Iglesia Católica Romana en Louisville, muriendo con un cáncer en el recto, creo que era, o algo. Y él vino a mí aquí un día cuando vivía al cruzar la calle y me preguntó que si había misericordia para él, para que él sanara. Hice una oración de fe ahí y el Señor me mostró una visión y, Señor, y supongo que eso ha sido al menos unos 10 años atrás, ¿cierto? El hermano dice 9 más o menos, como 9 años atrás. Y aquí está él viviendo hoy. La sanidad es real, ¿verdad, señor Heath? A él no le importa a quién sana. Él sanará a los metodistas, bautistas, católicos, lo que ustedes sean. No hace ninguna diferencia. Él sana, ¿ven? Ahora, solo crean. Yo solo lo vi por casualidad. Me pregunto si Margie Morgan está en el edificio esta mañana. Si está, levante su mano. Margie, ¿pudiste entrar? Hermana, ¿estás aquí? Bueno, muy atrás en la parte posterior, sí. Otra mujer, una enfermera aquí en el hospital, en la lista de muertos de Louisville, con cáncer. Ahí mismo está ella sana. Nada, sino solo un montón de huesos. Ahí está ella. Pobre muchacha, ni siquiera pudo hallar lugar para sentarse. Y está bien atrás, parada en el auditorio allá atrás esta mañana. Párrafo 71. Como recuerdo, como dijo el médico, oh vaya, no hay nada que pueda ayudarla. Como su querido esposo, un amigo mío del alma, vino aquí y yo estaba harapiento de pasarle por los matorrales al patrullar. Dijo, ¿puede alguien ayudar a mi esposa? Yo dije, no me corresponde a mí, señor. ¿Qué de usted? Él dijo, yo creo. Yo dije, tráigala acá. Aquí mismo donde se oró por ella esa noche, el Señor bajó y le dijo lo que iba a pasar. Y eso ha sido hace años. Aquí está ella hoy, una mujer fuerte y saludable. Y vayan al registro del cáncer en Louisville y vean si ella no estaba, si ella no murió como hace 10 o 12 años atrás. Entonces hay una mujer muerta resucitada allá atrás, ¿ven? Ciertamente. Oh, Jesús vive. Jesús reina, Jesús es todo. Ahora, ¿comenzarán desde el 1 al 100? De 1 al 100, muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 1? ¿Se pararía aquí arriba a un lado? Como que dejamos, ustedes recibieron tarjetas de oración, tendremos que alinearnos a todos, pero los alinearemos aquí a este lado, 72. Entre corchetes. Mujer, No sé, nunca la he visto. Ella es quizás la madre de alguien. Yo no la conozco. Ahora, esto es lo mismo que fue cuando Jesús se sentó junto a aquel pozo aquel día y envió lejos a los discípulos.
Ahora Jesús le habló a ella, y cuando él le habló, él dijo, dame de beber. Y ella dijo, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. Y nosotros no nos tratamos el uno al otro, judíos y samaritanos. Él dijo, pero si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí de beber. Y así la conversación siguió y ella le habló sobre adorar y demás. Entonces, después que él le habló a ella un rato, él halló dónde estaba su problema. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? Él halló lo que estaba mal con esa mujer y su mal era vida inmoral. ¿Es correcto? Él dijo, ve, trae a tu marido. Dice, no tengo ninguno. Él dijo, eso es correcto, has tenido 5. Párrafo 63. Ahora, observen lo que ella dijo. Ahora escuchen lo que ella dijo. Ella dijo, Señor, entre paréntesis, atentamente, Señor, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora escuchen, pero sabemos que cuando el Mesías venga, ¿quién era el Mesías? El Hijo de Dios. Ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá estas cosas. Pero, ¿tú quién eres? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y entonces ella corrió por la ciudad y dijo, vengan, vean a un hombre que me dijo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? ¿Ven? Cuando Cristo viene, Él hará estas cosas. Ahora escuchen, para esta última cita. Si eso fue lo que esa mujer dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas. Ahora, si esa era la señal del Mesías entonces, Él era el Mesías y Él resucitó de los muertos. ¿No es lo mismo hoy si Él es el mismo? 74. Ahora, aquí hay una mujer, yo no la conozco, Dios sabe eso. Ahora, yo no sé si ni una cosa, nunca he visto a la mujer en mi vida hasta donde yo sé. Ella es una extraña, pero Dios la conoce. Ahora, la mujer está aquí por algo. No lo sé. Ella pudiera tener a un ser querido al que representa. Ella pudiera tener problemas financieros. Ella pudiera tener una enfermedad. Ella pudiera ser una pecadora y viene aquí para ser salvada. Yo no sé. Pero si Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, baja aquí y le dice a esta mujer algo que ella sabe de lo que yo no sé nada, ¿creerán ustedes, audiencia, que ese mismo Jesús que resucitó en aquel día está aquí y les está partiendo el pan a ustedes, como se les partió a ellos en Emaús? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje al poderoso conquistador. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 75 al 81. Confirme, hermano Alfonso. Amén, hermano. Dios les bendiga. ¿De qué párrafo voy a lecturar, hermano? Párrafo 75 al 81, hermano. 75 al 81. 75 al 81. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura del mensaje El Poderoso Conquistador. Párrafo 75. Ahora, hermana, quiero mirarla por un momento. Quiero que usted me hable ahora, que el Señor lo haga ahora. Desearía que sea muy reverente ahora, durante el tiempo de esto, especialmente en esta fila,
Ahora, no digo, esta es mi ciudad natal. Ha sido dos veces desde que he estado en el ministerio que ha funcionado aquí en el tabernáculo. ¿Por qué? Jesús dijo que un profeta en su propia tierra, entre su propio pueblo, no está exento de el único lugar donde él está sin honra, ¿correcto? Cuando él fue a su propia tierra, ellos dijeron, ¿quién es este tipo al fin al cabo? ¿De qué escuela salió? ¿Ve? Y Jesús no pudo hacer muchos milagros debido a su incredulidad. Párrafo 76. ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No está su madre aquí con nosotros? ¿No es José el carpintero? ¿No están sus hermanos y hermanas aquí con nosotros? Bueno, ¿de dónde sacó esto? ¿A qué iglesia pertenece? Él no pertenecía a ninguna de ellas. Dijeron, bueno, ¿cuándo obtuvo él esta sabiduría? Y Jesús dijo, esa declaración, y hoy será lo mismo. Y dijo, un profeta desde entonces estará sin honra entre los suyos. No ustedes aquí, pero es el en torno de Jeffersonville, donde fui criado. Todos conocen todos mis puntos buenos y malos, y todo, y la mayoría de ellos son malos. Lo siento, pero Jesús conoce, no los conoce Dios. No, Jesús los quitó todos para que Dios no sepa nada al respecto. Él los puso en el mar del olvido cuando los confesé hace 23 años. Y ahora él no sabe nada más al respecto, ¿cierto? Entonces son las bendiciones de Dios. Párrafo 77. Quiero hablarle a mi hermana. Ahora, señora, esta audiencia es una gran cosa. Aquí hay con 200 o 300 personas o lo que sea que haya aquí esta mañana. Y usted y yo siendo extraños el uno al otro, sin conocernos el uno al otro, nunca nos hemos visto hasta donde sé, pero me ha visto usted. La hermana habla con el hermano Branham. Sí, ¿en cuál reunión estuvo usted? Abajo, entre corchetes, abajo en Kentucky. Abajo en Kentucky. Bueno, quiero decir, no sé quién es usted. Entre corchetes, no me conoce personalmente. Palabras inciertas. ¿Pueden oírla a la señora todos ustedes? Yo no sé nada sobre sus asuntos. Ella estuvo en una de mis reuniones en Kentucky. Allí, entonces somos perfectos extraños el uno para el otro. Ahora, si el Señor Jesús, si puedo rendirme al Espíritu Santo y Él puede decirme algo respecto a esta mujer o para lo que ella está aquí, lo que sea, como a la mujer en el pozo y demás, todos ustedes han
prometido que creerían. Párrafo 78. Ahora, señora, usted en la silla de ruedas, ¿cree usted en eso? ¿Creerá, hermana Edith? ¿Creerá quien sea la damita no puede llegar aquí arriba? ¿Creerá usted, hermana, con todo su corazón? ¿Ven? Ahora, crean todos ustedes que tienen enfermedades de toda clase. Crean, creerán. Ahora, entonces, sí, es así. Entonces, tóquenlo a él. ¿Ven? Ustedes pudieran tocarme todo el día. Eso no haría una pizca de diferencia. ¿Ven? Vengan a tocarme y yo no lo sabría, pero solo tóquenlo a él una vez y obsérvenlo, darse la vuelta y decirles al respecto, ven, solo tóquenlo una vez con fe. Yo no soy el que se levantó de los muertos, él es el que se levantó de los muertos, ven. Y yo solo soy su siervo. Párrafo 79. Ahora sean muy reverentes. Miren en esta dirección. Y en unos minutos debería demostrarlo. Más allá de cualquier sombra de duda. Ahora, hermana, siendo extraños, le digo el uno al otro. Ustedes ven que estoy librando una batalla, tratando de rendirme al espíritu. Eso es exactamente correcto, porque es mi hogar aquí en el tabernáculo. Simplemente no funciona de la manera en que debería funcionar. Pero Dios conoce todas las cosas. Él puede hacer todas las cosas. Sí, Dios me revela. Por lo que usted está aquí, ¿aceptará usted lo que sea que es? Si está aquí por enfermedad, acepte su sanidad. Si está aquí por finanzas, lo que sea, será un hecho sobrenatural, ¿cierto? Hijo de Dios, tomo todo espíritu aquí bajo mi control. La mujer se está alejando de mí. Si ella no es de aquí, ella viene de algún otro lugar, un hogar humilde, y ella está sufriendo y está sombreada. Está sombreada de muerte y es un cáncer. Eso es correcto. Pero solo Dios puede sanarla. Usted sabe eso. Está en el pecho o en el seno. Cáncer en el seno. Lo veo examinar. Eso es correcto, dama. Párrafo 80. Cuando venía en su camino aquí, usted estaba orando para que pudiera venir aquí, donde yo estoy, antes que usted se fuera. Usted oró hasta ese punto, que pudiera venir a esta plataforma. Entre corchetes, mujer dice, sí, eso es correcto. No estoy leyendo su mente. Eso es verdad. Cuando se volteó y el sol brilló sobre usted dentro de esa ventana, usted sabe eso. Cuando Dios le estaba hablando, como que le permitió tener la fe de que sabía que recibiría esta tarjeta de oración. Y aquí está, aquí en la plataforma, esta mañana. Eso es correcto. No estoy leyendo su mente, pero eso es verdad. Ahora sí, eso es cierto. Levante su mano. Ahora, ¿cree usted? ¿Creen en la audiencia? Ahora, tenga fe, hermana. Párrafo 81.
Venga acá, hermana. Ahora, mire. Ahora, aquí hay algo de lo cual usted está en su presencia, pero usted sabe que no es un hombre, no es su hermano. Hay algo aquí que lo conoce. ¿No es así? Entre corchetes, la mujer dice, eso es correcto. Conoce todo sobre usted. Ahora es su actitud hacia eso. ¿Cree que fue Jesucristo quien me permitió hacer eso? Entre corchetes, solo sí lo creo. Sí lo cree o usted lo cree. Entonces, ¿cree que Dios la sanará? Incline su cabeza. Nuestro bondadoso Padre Celestial, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y esta pobre mujer aquí bajo esta oscura sombra de muerte, sabiendo que debería partir pronto, si tú no la tocas, aquí está ella esta mañana, caminando aquí en este edificio con el Señor Jesús, resucitado afuera en el mundo, caminando entre las flores, la gente hoy vivo para siempre, jamás, y hablando a través de tus siervos, tratando a través de la palabra, luego a través de profecía, para revelar el secreto del corazón de la mujer, para que ella sepa que él la ama. Y Padre, como su siervo, yo pongo mis manos sobre ella y condeno este mal para que la deje en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora. Amén, hermano. Vaya. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con el mensaje, el poderoso conquistador. A continuación, hermano José Daniel, en los párrafos 82 al 90. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje del poderoso conquistador. El párrafo 82. Ahora vaya creyendo. Y si usted puede creer con todo su corazón, ahora se ha ido de usted, ¿ve? Ahora sí puede creer, porque todo es luz a su alrededor, ¿ve? Donde estaba oscuro, entre corchetes, sí. Ahora, si puede creer con todo su corazón, nunca volverá a usted de nuevo. Vaya adelante, vaya dele alabanza y usted se sentará como la gente allá atrás que tuvo cáncer y ahora está viva. Usted estará vivo con ellos. Amén. ¿Creen ustedes? Todos solo sean fieles creyendo. No duden, pero tengan fe. Dios conoce todas las cosas. Puede hacer todas las cosas. Ahora nuestra hermana aquí, por supuesto, para mí es una extraña. ¿Es eso correcto, señora? Somos extraños. Recorchete, la mujer dice, he estado en el tabernáculo dos veces, y recorchetes, ha estado en nuestro tabernáculo dos veces, mientras yo estaba predicando aquí, por supuesto que no la conocería, usted sabe, no sé, usted es extraña, para mí, recorchetes, eso es correcto. Ahora, ¿cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para ayudarlas? ¿Cree usted que el mensaje que prediqué de él salió de la Biblia? ¿Y cree que si él estuviera aquí ahora, tuviera puesto este traje que él me dio, que él diría? Párrafo 83, tengan fe en Dios, ahora sean muy reverentes, manténganse en silencio, sean reverentes. Si él tuviera puesto este traje que él me dio y ustedes vinieran y dijeran que están enfermos, yo no sé si lo están, pero digamos que sí. Estuvieran enfermos y dijeran, Señor Jesús, ¿me sanarás? ¿Saben lo que él les diría? Él dijera, hijo mío, yo lo hice cuando morí por ti y me levanté por tu justificación. ¿Lo creen?
Él no puede hacerlo más. Él ya lo hizo una vez. ¿Lo ven? Ahora, si Él lo salvó cuando murió, ahora Él se levantó para su justificación. Lo mismo para su enfermedad. Ahora, pero Él pudiera decirle algo respecto a usted misma, como lo hizo con la mujer. Eso es lo único que queda que Él puede hacer. ¿Ve? Él nunca nos dejó sin un testigo. Él puso al testigo aquí, el Espíritu Santo, para continuar dando testimonio por él. ¿Eso es correcto? Ahora, usted no es de aquí, es de otro lugar, ¿correcto? Región montañosa, eso es correcto. Mucha madera dura y cosas, tal vez, Kentucky, ¿correcto? Y usted viene aquí por un propósito y la veo en su casa. Usted está muy nerviosa, perturbada. Si se pone nerviosa, no se puede contener. Eso es algo horrible. La veo caminando de un lado a otro, haciendo algo. Parece ir de la cocina a la otra habitación todo el tiempo, yendo y viniendo. Se pone muy nerviosa. Eso es especialmente por la tarde, cuando usted se pone muy débil. Eso es correcto. Usted sabe que hay algo aquí que la conoce. ¿No es así? Es infalible, ¿correcto? Eso es cierto, ¿cierto? Del corchete, bien. ¿Ven? Ahora, lo que está parado aquí, ¿me permitiría saber lo que usted está haciendo en su hogar? Hay alguien aquí. Es más que un hombre. Ese es Jesús. Eso es correcto. Y veo que tiene algo interiormente. Es crecimiento dentro de usted. Eso es correcto. Y tienes uno que es externo. Eso es correcto. Y está bajo su brazo. Es un nudo y está debajo de su brazo derecho. Eso es correcto. ¿No es así? Párrafo 85. ¿Cree usted? ¿Cree que Él resucitó de entre los muertos? Venga acá. Dios amado, sobre esta nuestra amada hermana, condenamos las enfermedades de su cuerpo y permite que se vaya a casa para ser una persona sana. Esto hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. Ahora vaya regocijándose. Sea feliz. Crea con todo su corazón. Y Dios hará por usted abundantemente. Damita, mirándome con el pequeño abrigo rosa, con gafas, cabello oscuro, ella tiene un contacto maravilloso con el espíritu en este momento. Ella está sufriendo con problemas nasales que la están molestando. Así es, señora. Usted con el abrigo rosa allí, ¿correcto? Venga, crea. ¿Ven lo que quiero decir? No necesitan estar aquí. Ustedes necesitan estar ahí. Tenga fe. Párrafo 86. ¿Cómo estás, señora? ¿Cree con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Usted también está extremadamente nerviosa. Sí, señora. Tiene un problema que, de hecho, estaría en una dama de su edad, lo que la pone nerviosa, pero también tiene un crecimiento, al parecer. Y ese crecimiento está en el estómago. Luego tiene un pequeño problema con su costado, es su hígado. Y usted tiene un problema de riñón en el otro costado. Eso es lo que dijo el doctor. Así que eso es correcto. Eso es lo que le dijo, ¿verdad? Ahora, ¿cree que va a estar bien? Algo la golpeó, ¿verdad? Ese era su poder sanador. Solo créalo. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, te pido que sane a la mujer y que ella esté bien. Amén. Dios la bendiga, señora. No dude, tenga fe y crea. Párrafo 87. Todos deberían creerle a él. Así es, hermana Bus. No voy a decir por qué usted sabe que sí. ¿Ve? Tenga fe, pero usted ya no tiene ningún tumor. Eso es correcto, hermana. Llorando allí, orando por sus ojos. ¿No es así? Sentada aquí con el traje marrón puesto. Sí, está creyendo ahora, ¿verdad? Estaba orando a Dios. Oh, Dios, déjame entrar también. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Levante su mano. ¿Puedo decirle esto? ¿Cree que nuestro Dios puede revelarme el secreto de su corazón? ¿Usted lo cree? También está queriendo algo de Dios. Además de la sanidad de sus ojos, usted quiere el bautismo del Espíritu Santo.
Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Levante su mano. Muy bien. Puede recibirlo ahora. El Señor Jesús le da el bautismo del Espíritu Santo. No, no estoy leyendo su mente. No, 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 no. Eso no está bien. No digan eso. Ese es el Espíritu Santo. Ella simplemente estaba entrando en el Espíritu de Dios. Tengan fe y crean. Párrafo 88. ¿Cómo está, señora? Somos extraños el uno al otro. Dios no guarda secretos. Él puede revelar secretos y nosotros, siendo extraños uno con el otro, no nos conocemos. Nunca nos hemos visto, me supongo, en la vida. Pero Dios nos conoce a los dos. Él nos ha alimentado a los dos. Y aquí está usted de pie, aquí una mujer, yo un hombre. Y aquí es una creyente cristiana y usted, porque su espíritu se siente acogedor. Usted cree de veras. Y, por supuesto, está usando gafas. Veo eso. Cualquiera sabría que hay algo malo con sus ojos. O no tendría gafas puestas. Tal vez él me mostrará algo más que este mal. No sé si él lo hará. Tengo que preguntarme, pero si él lo hace, ¿lo aceptará? ¿Lo aceptará la audiencia? Sí, señora, usted también tiene un crecimiento y está lista para una operación. Veo que el médico dice que debe ser operada. Él estaba mirando su lengua. El crecimiento está en su lengua, ¿correcto? Así es, en su cuerpo. Eso es verdad. Ahora, ¿cree usted que él está aquí? ¿Cree usted que él puede quitarle la vida a eso y que eso se iría? ¿Se irá? Venga aquí. Oh, Dios, autor de la vida, dador de la vida eterna. Da tus bendiciones a esta mujer, a quien bendijo en tu nombre, a quien bendigo en tu nombre, porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Dios la bendiga, señora. Vaya creyendo ahora, teniendo fe. Párrafo 89. Veo una visión aquí ante mí. Es una dama y tiene una niña con ella. La mujer tiene diabetes y la niña se lastimó el brazo, se cayó de una cama o algo y se lastimó el brazo. Esa persona está presente. Amén. Ahí está. Levanta su brazo. Cariño, ahí está. Todo ha terminado ahora. Tu fe lo tocó. Amén. ¿Cómo podría estar leyendo tu mente mirando en esta dirección y ellas a mi espalda? ¿Estás bien ahora? ¿No duele ahora? ¿Verdad, cariño? Todo se ha ido ahora. Vas a estar bien. Digamos, alabado sea el Señor. Si puedes creer, todo es posible. Ahora, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien resucitó a los muertos, Él hace lo que quiere. Él es el Todopoderoso. Vaya, no puedo llegar a la gente en la plataforma. Ellos están en la audiencia. Ahora, su fe se está moviendo correctamente. Para terminar el párrafo 90. Hermana Wood, pensé que era para usted, pero es ese hombre sentado a su lado allí. ¿Cree usted con todo su corazón? Viene desde Michigan para ser sanado, de Sturgis, Michigan. Eso es correcto. Nunca lo he visto en mi vida, pero eso es correcto. Muy bien, vaya a casa y está bien ahora. Su fe lo sana. Oh, qué maravilloso. ¿Por qué no pueden creerle? Ustedes en el tabernáculo, ustedes han visto estas cosas durante años ir y venir. ¿No tendrían a tener fe? Ese es su esposo orando por usted, señora, correcto. Él está tratando de contactar a Dios. Usted también, usted tiene una tarjeta de oración para venir en esta línea aquí. Si creyera lo que le digo, usted está orando, ¿verdad, señor? Si usted cree, no tendrá que venir. Sus nervios se han deshecho. No puede dormir por la noche en una condición terrible. Usted tampoco es de aquí. Usted ha venido del norte hacia el sur. Bien. Viene de una gran ciudad donde hay un río que atraviesa la ciudad, ¿correcto? Hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano José Daniel, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje poderoso conquistador. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 91 al 98. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, el poderoso conquistador. El 1 de abril de 56.
Párrafo 91. Oh, ha estado mucho tiempo así, ¿verdad, señora? Y también ha sido sanada una vez. Un cáncer o algo, correcto. Alguna clase de afección que usted tenía y Dios la sanó. Ahora usted llamó a predicadores y cosas para que orasen por usted y cosas por el estilo para lograr descansar por la noche. Usted viene de Flor Wayne, correcto. ¿Cree con todo su corazón que Jesucristo la sana? ¿Cree que su poder la sanará ahora? Tiene que agarrarlo rápido, hermana. Si lo hace con todo su corazón, Jesucristo la sanará. Hermano Good, ponga su mano sobre esa señora sentada allí. Oh Dios, que resucitaste a Jesús de la muerte. El diablo ha atado a esta pobre mujer. Problemas sobre problemas. El pobre esposo. Oh Padre, ruego que en el nombre de Jesús, si su fe puede contactarte, Dios, te ruego que despidas esa condición de su cuerpo en este momento y que desde esta misma hora ella pueda estar sana y bien. 92. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, reprendo a ese demonio y le doy a la mujer fe para creer en el Hijo de Dios y que deje este tabernáculo esta mañana con ambas manos en el aire, regocijándome y alabando a Dios por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Llámelo. Terminado. Llame a lo correcto, correcto, y a lo errado, errado. Correcto. Amén. Tengan fe en Dios. Si puedes creer, dijo Jesús. Hay un espíritu oscuro que cuelga en la esquina de mi izquierda. La persona que está allí sentada sufre de epilepsia. Allá en una esquina. Levántese, señor. Tiene el pelo negro. ¿Cree que Jesucristo lo sana? Muy bien, entonces vaya, que Cristo le sane. Su fe lo hará, si usted cree. Tengan fe en Dios. Aquí observen, si van a creerle. Tengan fe en Dios. ¿Pueden creer? Todos los demás miren en esta dirección y crean. Si pueden creer con todo su corazón, ustedes pueden recibir lo que pidieron. 93. Aquí está un hombre sentado aquí en la fila exterior, en dirección a la parte posterior. Él está sufriendo con dolores de cabeza. Él no es de por aquí. Él viene de Montana. Él es un hombre con mareos. Él está usando gafas. Ahora tiene su mano levantada. Así es, señor. Dolores de cabeza por migraña. Esa es una hermosa región de la que usted viene. Yo he casado en esa región. Vuelva a casa y los dolores de cabeza están en el mar del olvido. Que las migrañas lo dejen, mi hermano. Vaya y sea sano por medio del nombre de Jesús. ¿Cuál es el problema con ustedes, gente de Jeffersonville? ¿No pueden tener fe? Yo soy su hermano. Tenga fe en Dios, crean. ¿Cree usted, señora? Soy un extraño para usted. ¿Cree usted, señor? Usted tampoco es de aquí. Usted es de Ohio. Ella es de Ohio también. Correcto. Usted es de Hamilton. Eso es correcto. Señor Allen, puede irse a casa y ser sano. Usted recibirá su audición. Amén. 94. Ustedes dicen, ¿por qué conozco su nombre? ¿Acaso no le dijo el Señor Jesús a Pedro que su nombre era Cefas, que debería llamarse Pedro? Una piedrecita. Ciertamente, él conoce su nombre. Él sabe de dónde son. Todo sobre ustedes. Aleluya. Esa bronquitis se va de usted. El Señor Jesús la sana y la bendice. Sana. ¿Cree que él está aquí ahora para hacer que todos estén bien? Alguien está orando por un niño. Es una niña que tiene una hernia en el ombligo. Así es, hermana. Amén. ¿Qué más quieren? Jesús, el Hijo de Dios, está aquí. Él resucitó de entre los muertos. 95. Usted, señor, sentado allí, tiene problemas de próstata, muy nervioso. ¿Cree que Dios lo va a hacer mejorar, a sanarlo? Muy bien, señor. Su fe lo sanó. Puede ir a casa ahora y estar bien.
usted no tiene una tarjeta de oración, ¿verdad? Sin tarjeta de oración, muy bien. No la tiene que tener. Ustedes no necesitan ninguna tarjeta de oración. Necesitan fe. Le creen a Él. Él se levantó de los muertos. Él está aquí. Esta es la Pascua, la resurrección. ¿Cuántos quieren ser sanados? ¿Harán ustedes lo que yo les digo? Si Dios me deja saber las cosas que hay en su vida y las cosas que han hecho, quiénes son, de dónde vienen, todo sobre ustedes. Si esa no es la resurrección de Jesucristo, ¿qué es? Ciertamente que lo es. 96. Diabetes, artritis. ¿Cree que Jesucristo lo sana? Si pueden creer, puede recibir. Tengan fe en Dios. Ahora, el Espíritu Santo me dice, el ángel de Dios, quien ha aparecido aquí en esta plataforma, aquel que hizo su primera aparición en el río, aquí abajo, entre ustedes, pueblo, quien me está diciendo, él ahora está aquí y ha probado que se ha levantado de los muertos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su sanidad está en la mano de Dios. Él ya lo hizo. ¿Y cuántos de ustedes creen que Jesús los va a sanar ahora? Que ahora su fe es suficiente para decir, Señor, yo creo. Hermano Branham, si usted ora por mí, seré sano ahora mismo si usted ora por mí. ¿Lo harán? Levanten sus manos. Entonces les mostraré la gloria de Dios. Amén. 97. Créanme, pueblo, yo soy su hermano. He sido criado aquí entre ustedes. No ha fallado ni una vez y jamás fallará. Ahora les estoy diciendo, el Espíritu Santo se está moviendo a través de este edificio con una neblina de fuego, moviéndose alrededor de la audiencia. Está aquí para sanarlos. Está aquí para darles fe, si lo aceptan. Ahora, pongan sus manos uno sobre el otro. Oh Dios, nuestro bondadoso Padre Celestial, ruego que en el nombre de Jesucristo, tu Espíritu se mueva sobre esta audiencia ahora mismo y que sane a cada persona en presencia divina. Que el Espíritu Santo saque toda esta oscuridad de Jeffersonville, que cuelga sobre esta audiencia y que Él barra con su gloria a través de este edificio y que sane a toda persona en el nombre de Jesucristo. 98. Ahora, con sus cabezas inclinadas, digan esto a Dios. Dios, díganlo en voz alta. Dios, entre corchete, la audiencia repite después del hermano Branham mientras él ora. Ahora creo, Señor, más no puedes hacer. Tú has probado por medio de tu palabra, te has probado por medio de tus señales, te has probado por medio de tu Biblia, te has probado por medio de tu siervo. Tú estás aquí y yo creo ahora, acepto mi sanidad ahora. Ahora mismo creo que tengo fe y que Dios me ha sanado. Y desde esta hora me voy de este tabernáculo regocijándome, alabándote por mi sanidad, en el nombre de Jesús. Ahora, con sus cabezas inclinadas, sus ojos cerrados, piensen esto ahora. Oh Dios, estás viniendo dentro de mí ahora. Siento tu presencia. Sé que te estás moviendo dentro de mi alma ahora mismo. Tú estás aquí, Señor Jesús. Yo soy como Cleofás. He caminado contigo por mucho tiempo. No me daba cuenta que era de esta manera, Señor, que has hecho algo aquí en el edificio y me probaste que eres el mismo Jesús. Te has levantado de los muertos y te creo. Yo te creo, Señor, que estás aquí conmigo ahora y ahora mismo estoy siendo sanado. Me siento más fuerte, me estoy poniendo mejor, estoy mejorando. Mi fuerza está viniendo a mí. El cáncer, las enfermedades me están dejando. Y estoy yendo a Cristo ahora mismo. Con sus cabezas inclinadas, sigan regocijándose, sigan orando, mientras el pastor continúa la oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Pedir Dios le bendiga a la lectura.
estimados hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje El Poderoso Conquistador, predicado en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, el 1 de abril del año 1956. Un glorioso mensaje. Vamos a dejar anunciando para el día de mañana, si Dios nos permite, continuar con la lectura de los mensajes. Para el día de mañana, el mensaje titulado Amanecer de Pascua, también predicado en Jeffersonville, Indiana, en Estados Unidos, el 1 de abril del año 1956. De esta manera hemos concluido también con el compañerismo. Mis hermanos y hermanas, vamos a darle gracias. Gracias, Padre amado, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre, por tu justicia, Señor, porque tú eres tan justo, misericordioso y amoroso, Padre amado. En esta tarde hemos conocido un mensaje glorioso de un poderoso conquistador. Oh, Padre amado, tú enviaste a tu Hijo acá en la tierra, que se vistió de hombre para redimir al hombre caído, Padre, pero no quedó ahí en el sepulcro. Resucitó, Padre, y eso nosotros te creemos, a un Dios, a un Jesús resucitado, Señor. Muchas gracias por ese privilegio de que tú nos estás dando, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes, Padre amado. Si hay un día más, oh Padre amado, estaremos nuevamente contentos y felices, porque es tu palabra de vida eterna, Padre amado. Muchas gracias por el tiempo maravilloso que tú nos estás dando, Señor. Juan, el tipo de la novia. Juan se fue a la isla de Patmos. Le desterraron a la isla de Patmos por predicar este mensaje que estamos lecturando, que estamos creyendo, Señor. Y allá en la isla de Patmos, a punto de morir, él vio una visión que iba a haber un mensaje para las futuras siete edades de la iglesia, Señor. Glorioso mensaje que estamos conociendo, Padre amado. Muchas gracias. Los hermanos y hermanas que están en la cena, que hemos captado tu mensaje, te decimos gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias. Te lo pedimos, Padre amado. Si hay un día más, estaremos nuevamente con el mismo énfasis, con el mismo poder que tú nos estás dando, Señor. Te lo pedimos, que tú nos unjas, Señor, en cada momento, en cada instante, porque tú controlas todo en esta tierra, Padre amado. Sé que el diablo ha tomado esto, pero viene el quinto reino que gobernará, oh Padre amado. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Shalom. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana Rosalia, hermana Reina, hermano Alfonso. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías, deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad.
natural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos. Siguen al cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento! En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los pactos son juntos.
entendimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ven, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una buena escritura está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad.